Mi nombre es Mauricio Navarro, soy fileteador. Este es un arte popular que nace a comienzos del siglo XX en Buenos Aires. Probablemente los primeros fileteadores sean Salvador Venturo, Cecilio Pascarella y Vicente Brunetti, que bueno, se les ocurrió a ellos hacer unas delgadas líneas en los carros. Los carros se pintaban de gris a comienzos del siglo XX y digamos que ahí, con una delgada línea, filete, comenzó esto, que se fue extendiendo bueno, por todo Buenos Aires con diversos pintores que empezaron a animarse a meterle otros elementos como ornatos tomados de fachadas barrocas, neoclásicas, del Teatro Cervantes de Buenos Aires y bueno, y de toda fachada de esa época. Es un arte contemporáneo al Art Nouveau, pero no toma los elementos de ahí mismo, sino que, bueno, de ahí solamente algunas líneas, pero se nutre de todo lo barroco, básicamente. Cada elemento de fileteado tiene su significado, su porqué y también su origen. Los dragones, por ejemplo, los camioneros lo ponían en los guardabarros, delanteros y significa habilidad. Después tenés otros elementos como ornatos, bolitas, flores de 5 pétalos, de 4, campanitas. Este arte en realidad hoy se lo llama arte porque bueno, en los años 70 algunas notas extranjeras dijeron que era arte. Algunas revistas inglesas, por ejemplo, hablaban del colectivo porteño como un elemento sumamente argentino. Y es ahí cuando el argentino dijo, bueno, es arte, pero en realidad lo veía por las calles constantemente y bueno, le parecía algo natural que existiera. ¿Qué más les puedo contar? En los años 70, por ejemplo, el filete es prohibido en los colectivos por una ordenanza militar. Prohibido como cualquier otra cosa prohibida que se les antojaba a ellos prohibir. O sea, en realidad, el argumento era que entorpecía la visión. Eso, bueno, es tan absurdo como que haya sido prohibido. Es ahí cuando empieza a decaer, en cierta forma, el filete porteño, porque empieza a desaparecer de la calle, de los colectivos, y otro arte, empieza a surgir o se empieza a mirar, lo que se está usando en Europa, lo que se está usando en otros lados, como elementos decorativos, y el filete deja de ser parte, en cierta forma. En realidad nunca deja de ser parte de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, bueno, existe, no murió y no va a morir. Definitivamente es arte, pero en cualquier salón de arte no califica. No califica porque sigue habiendo como un inconsciente colectivo de que es mersa, de que es kitsch. Aunque no lo sea, aunque puede ser que lo sobrecargado, lo colorido, y más en contraposición del minimalismo de hace algunos años, del estilo minimalista, que hoy en Europa ya está para atrás, ya no le están dando mucho calce. Y acá aún sí, en Europa ya se está sobrecargando nuevamente lo decorativo, o sea que hay esperanzas de que dentro de un par de años tenga mucho más trabajo que ahora. Bueno, este cartel es un encargo justamente de un artesano de toda esta feria para su taller. Él trabaja en cuencos y la idea, bueno, fue hacer el cuenco central porque este es otro elemento del fileteado, la simetría casi obsesiva. O sea, de pronto se puede hacer algo asimétrico, pero la simetría es una de las principales características. Y acá tenemos esto, la campanita, la tipografía,
sobrecargada también con bolitas como esas, unos ornatos relativamente sencillos. Todo esto es poco lo que le hice en esta oportunidad, pero se le llama filigrana a toda esa línea. Y la bandera argentina como uno de los elementos principales en este arte, ¿no? En un comienzo, yo supongo que se le ha ocurrido a algún inmigrante, porque con esa gana de pertenecer a esta nación, se le ocurrió hacer mitad bandera argentina, mitad bandera italiana en un caso, o española, por ejemplo. Eso es lo más. En este trabajo no hay otro de los elementos, que es el retrato, que también es fundamental. El retrato, bueno, Gardel como figura popular máxima, y en algunos casos la Virgen de Luján o alguna otra, pero básicamente la Virgen de Luján. Y bueno, hoy por hoy, si lo trasladáramos, podríamos hacer con un personaje popular cualquiera. Acá en Córdoba podría ser perfectamente la Mona Jiménez, aunque no haga tango. Bueno, espero que les haya gustado esta mínima explicación de un arte que tiene muchas más anécdotas, que tiene muchos cultores, ya sea fileteadores y gente aficionada. Y la idea es que esto continúe. O sea, yo creo que ya ha vuelto, se ha quedado y no creo que se vuelva a ir. Muchas gracias.